Tras haber superado una dura campaña de ciberacoso y problemas de patrocinio, la top model y empresaria Sal García busca llegar a lo más alto en Miss Universo 2016 con sus exóticos rasgos asiáticos como principal arma para convencer al jurado. Y dicen que parezco un poco asiática. Así explicaba Sal sus puntos fuertes, y es que esta joven de 24 años combina las pasarelas con estudios de comunicación social y su propia academia de modelaje, etiqueta y protocolo, y es considerada una de las favoritas a hacerse con la corona, un logro que asegura merecer por las dificultades que ha sufrido en el último año. Pues la gente me cuestionaba, recibí bullying desde el día número uno, no tuve el apoyo de mi país en el sentido económico. La joven asegura que la campaña en su contra fue por tener un prototipo diferente al que todos están acostumbrados, de ojos claros y con más volumen en su cuerpo. Las 86 candidatas a esta tardía edición de Miss Universo 2016 participan estos días en diversos actos y desfiles previos a la gala final, que tendrá lugar el lunes en Manila a las 8 hora local. Allí se hará una primera elección de las 12 concursantes que han recibido más apoyos a través de la página web oficial del certamen, y después el jurado proseguirá con las cribas hasta reducir a la mitad el número de aspirantes. Las 6 candidatas se enfrentarán a una entrevista para elegir a las 3 finalistas, que se subirán de nuevo a la pasarela en un último desfile para despejar las dudas de los jueces.